Los rinocerontes blancos son el segundo mamífero terrestre más grande. También conocido como el rinoceronte de labios cuadrados, los rinocerontes blancos tienen un labio superior cuadrado casi sin pelo. Existen dos subespecies genéticamente diferentes, el rinoceronte blanco del norte y el del sur, y se encuentran en dos regiones diferentes de África. Su nombre común es el rinoceronte blanco, su nombre científico, Ceratotherium simum. Tipo mamíferos, dieta herbívoro. Tamaño, la longitud media de la cabeza y el cuerpo, sin incluir la cola, es de 3,35 a 3,77 metros. Peso, de 1,6 a 3,6 toneladas. Esperanza de vida, 50 años aproximadamente. Hábitat, sabanas africanas de pastos largos y cortos. En comparación con los rinocerontes negros, los rinocerontes blancos tienen un cráneo más largo, una frente menos definida y una joroba de hombro más pronunciada. Casi no tienen pelo y tienen dos cuernos. Estos animales tienen 24 dientes. Los rinocerontes blancos tienen una piel gris pálida que es densa y dura y con pliegues en forma de placas. La epidermis de los rinocerontes blancos tiene un grosor de 1 milímetro y su dermis tiene un grosor de 18 milímetros en promedio. Tienen cerebros relativamente pequeños para su tamaño corporal y aunque se alimentan por lo general de hojas, su capacidad de fermentar el alimento en el colon les permite sobrevivir consumiendo materia vegetal más leñosa como raíces y ramas de ser necesario. Tanto los rinocerontes blancos como los negros son en realidad grises, son diferentes no en color sino en forma de labios. El rinoceronte negro tiene un labio superior puntiagudo, mientras que su pariente blanco tiene un labio cuadrado. La diferencia en la forma de los labios está relacionada con la dieta de los animales. Los rinocerontes blancos pastan en la hierba, caminando con sus enormes cabezas y sus labios cuadrados caídos al suelo. Los rinocerontes blancos generalmente viven cerca de fuentes de agua porque consumen agua hasta dos veces al día. Además, los rinocerontes blancos se encuentran con mayor frecuencia cerca de las riberas de los ríos y las zonas bajas durante las horas de la mañana. A medida que aumenta la temperatura, se trasladan a áreas más sombreadas, como bosques densos o laderas medias de colinas. Los rinocerontes blancos son sedentarios, semisociales y territoriales. Los machos adultos son básicamente solitarios y se asocian solo con hembras en celo. Se pueden observar comúnmente grupos estables de hasta 6 animales, aunque lamentablemente esto es un espectáculo más raro en estos días debido a la caza furtiva. Los rinocerontes blancos pueden correr a velocidades de 24 km por hora y pueden alcanzar hasta 40 km por hora durante cortos periodos de tiempo. Los rinocerontes blancos generalmente son animales no agresivos, sin embargo, las hembras con crías jóvenes son más agresivos que los machos y otras hembras porque protegen a sus crías. Los machos adultos defienden territorios de aproximadamente de 1 a 3 km cuadrados, que marcan con montones de estiércol vigorosamente raspados. El área de distribución de las hembras adultas puede ser más de 7 veces mayor, según la calidad del hábitat y la densidad de población. Se impide que las hembras reproductoras abandonen el territorio de un macho dominante, que está marcado y vigilado por su propietario de forma regular. Los animales tienden a evitar el calor durante el día, cuando descansan a la sombra, suelen estar activos temprano en la mañana, al final de la tarde y al anochecer. Durante los periodos de mucho calor, se refrescan y se deshacen de los parásitos externos, bañándose en lodo en pozas poco profundas. Durante el invierno, toman baños de arena. Los rinocerontes tienen un oído agudo y también un sentido del olfato muy bueno. Los rinocerontes blancos pueden comunicarse vocalmente utilizando una amplia gama de sonidos, desde chillidos hasta gruñidos o lamentos. Los rinocerontes blancos tienen dos cuernos, el principal más prominente que el otro. Los cuernos del rinoceronte crecen hasta 7 centímetros por año. El más largo crecerá hasta los 79 centímetros, mientras el pequeño solo hasta los 10. Las hembras usan sus cuernos para proteger a sus crías, mientras que los machos los usan para luchar contra sus atacantes. Los cuernos de los juveniles solo se pueden ver 6 semanas después del nacimiento, cuando las membranas negras que cubren los cuernos se caen. El cuerno prominente por el que los rinocerontes son tan conocidos ha sido su perdición. Muchos animales han sido sacrificados por este crecimiento duro y parecido a un pelo que es venerado para uso medicinal en China, Taiwán, Hong Kong y Singapur. El cuerno
también se valora en el norte de África y Oriente Medio como mango de daga ornamental. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 4 o 5 años de edad, pero no se reproducen hasta que alcanzan los 6 o 7 años. Los machos tienden a no aparearse hasta los 10 a 12 años. El apareamiento ocurre durante todo el año, aunque se ha observado picos de octubre a diciembre en Sudáfrica y de febrero a junio en África Oriental. El periodo de gestación es de aproximadamente 16 meses, con un periodo de 2 a 3 años entre crías. Su única cría no vive solo hasta que tiene unos 3 años. Cuando la madre vuelve a parir, busca otro compañero, preferiblemente de similar edad y del mismo sexo. Algunos de los signos de comportamiento de apareamiento que envían las hembras de rinoceronte son la micción frecuente y los silbidos. Cuando el macho del territorio detecta esto, se une a la hembra hasta por 20 días. Al principio, acompaña a la hembra manteniendo una distancia considerable, hasta que ella entra en pleno celo y le permite acercarse. El noviazgo dura hasta un día, caracterizado porque el macho apoya la barbilla en el trasero de la hembra e intenta montarla. Finalmente, la hembra se quedará quieta con la cola enroscada y permitirá la cópula. El apareamiento es notablemente prolongado, con una duración de 20 minutos a una hora. Las crías se ponen de pie dentro de una hora intentando mamar inmediatamente. Al nacer, el peso promedio de estos es de 40 a 60 kilogramos. La madre y la cría se vuelven inseparables. La cría generalmente se mueve delante de su madre y responde inmediatamente al comportamiento de esta. El rinoceronte blanco alguna vez vagó por gran parte del África subsahariana, pero hoy está amenazado debido a la caza furtiva alimentada por estos usos comerciales. Muchas organizaciones están trabajando para proteger a este animal tan querido. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.